Bueno, pues estamos en el otro video donde estamos, vamos a hacer el recado para el, ¿cómo se llama? Ajá, y mi mamá nos va a explicar ahí qué es lo que se le va a echar, ¿verdad? Sí, aquí tengo ya la petitoria, la jonjolí, la canela. Ya esto ya lo doré, lo tengo doradito. Lo voy a licuar y luego lo cuelo. Luego voy a seguir con el procedimiento de licuar el además de lo del recado, que son los chiles pasa, chile guaque, chile pimiento, cebolla. Eso ya se va junto. Esto ya lo llevamos junto. Pero ah, bueno. Primero vamos a licuar. Así nos acompaña la cumpleañera, porque aquí también la ponemos a cocinar, dijo. Solo las semillas están licuando todavía. Ya después de todo, pues se va mezclando todo, todos los condimentos, el tomate, cebolla, chile guaque, chile pasa, y ya las semillas también se mezclan, ¿verdad? También tenemos un chilito aquí que este lleva el oroco. Ahí está cebolla y chile de pimiento. Chile jalapeño. Jalapeño. Y su salita, ¿verdad? Así es, lleva vinagre, un poquito de vinagre. Aquí a colarlo. Ahorita lo vamos a colar. A colarlo. Aquí vamos a echar lo demás para licuar, seguir licuando. Vamos a ver lo del licuado también. Sí, van aquí van los tallos de cebolla, todo, ¿verdad? Exacto. Con la misma agüita. Con la misma agüita. Aquí no lleva nada para decir espesar, porque esto no lleva espesor. Queda como un caldito, queda así, no muy ralo, va a mí. Pero sí, no lleva ningún... ¿Jugoso? Nada de decir para espesar el picado. Oh, bueno. Así es la pura semilla, casi va. La pura semilla, aquí no andamos de que atrasó. Aquí es la pura semilla, la pura petitoria, el puro ajonjolí y las ratitas de canela. Ajá. Así de rapidito, miren, se hacen los recados. ¿Sí? Pero también con su sabor, ¿verdad? Ahí lleva hasta sus ajos. Esa es la cáscara más de todo. Tenemos ya aquí el demás secado. Y luego aquí tengo ya listo la hierbabuena, cilantro y hojitas de alcapa. Mucha gente la conoce como la hojita de samán, algo así. Nosotros aquí la conocemos como alcapa. Esto se lo licuamos con tallitos de cebolla, porque esto es lo que casi le da más sabor al recado, ¿verdad? La diferencia de los otros recados. Le echamos agüita y la ponemos a licuar. Y le echamos un poquito de lo demás del recadito. Es un recado muy, muy sabroso. Todos los recados son rápidos, ¿verdad? Son rápidos, como todo vaya bien cocido. Ya lo cocimos, lo dejamos enfriar para poderlo licuar. Ajá. Lleva de todo, lleva mi tomate. Porque ese es otro que también le da mucho sabor a los recados. Se viene un airecito bien rico, ¿verdad? Sí. Como que nos va
Pues hoy en sí esta comida se está haciendo porque como hoy es el cumpleaños de mi hermana, pues hicimos un almuerzo familiar más que todo, ¿verdad? Solo familia. Ajá. Y tuvo suerte porque le trajeron a regalar varios pastelitos ahí. Que lo que más le abundó fueron los pasteles. Le regalaron 3 pasteles, ¿va? Sí, así de que hoy vamos a comer bastante pastel. Y nos imaginaba, a lo mejor. Este es el otro. Mira, huele. ¿Cómo huele de rico? Ah, oh, qué rico huele. Huele bien rico. Ja. El cilantro, la hierbabuena, la alcapa. Eso le da un sabor bien rico y olor. Bien, bien bueno, va. Rico. Entonces eso le da ese sabor más que de todo. Está bien sabroso todo, todo. Y eso es lo último. Está todo bien sabroso, sabroso, ¿verdad? Y es la abuelita. Ajá, era abuelita. Y ahorita todo eso se lo agrega a la... A la carne que ya tengo, o sea, al chupipe que ya lo tengo cocido. Ya está sazonado. Ya solo le agregamos el recado, ¿verdad? Para ajá, que le dé el sabor. Bueno, bueno. Aquí estamos. Espero que les guste todo este proceso, ¿verdad? Es un recado. Proceso rápido, pero muy sabroso. Ajá. Da un sabor bien rico. Así es de que ya van a ver qué sabroso queda el platillo ya. Miren, esto ya está todo, todo licuado. Esto se lo apagamos a la carne. ¿Y qué dices si se lo aplicamos? ¿Sí? Ajá. Sí, ya. Vamos pues. Aquí está. Vamos, aquí, se lo aplico. Ya está cocido. Ya está solo de aplicarle lo del recado. Ahí está. Y ahorita solo le echa otro poquito de leña y... Leña para que da, porque estaba bastante cocido y entonces... Ya lo que es sabor, pues ya le eché su salita. Lleva unos 2 clavitos de comida. Lleva pimienta gorda, todo eso. Lo pusimos a cocer. Miren, no queda decir espeso. Por eso le dicen que esto es como un caldo. Solo que en color rojo, ¿va? Que lleva recado. Es el chompipe. El chompipe. Ya oh, está bien cocidito, miren. Tenemos las... Ja, pata del chompipe. Eso va a estar bueno. Va a estar buenísima esta chompipeada. Miren. Ajá. Está muy bueno. Así es de que espero que les guste y algún día lo puedan hacer y lo prueben y está muy rico. Lo vamos a combinar con una sopa de arroz blanco. El arroz no lleva nada, nada más que solo su salita, lo hago con margarina, nada más. Y luego, a comer. ¿Para qué? Con los tamalitos, que también ya están los tamalitos aquí. Ya los tenemos ya cociditos. Cociditos. Esos son de masita. De pura masita. Eso. Espérenme. ¿Ya está? No, no, no. Ahí. Mira, ahí están los tamalitos. Ya está bien hecho. En el plato se pone el plato de comida con su carne, su recadito, su arroz y luego su tamalito. Además, y si usted quiere comer otro, pues se le pone, ajá, otro tamalito. Ajá. Y quedaron bien suavecitos en vez de tortilla, porque este recadito es así, como lo acostumbran, ¿verdad? O lo acostumbramos a comer con el tamalito de masa. Ajá. ¿Sí? Ahí, mira. Para que vean que cómo quedó el tamalito de suavecito. El tamalito quedó comida, suavecito. Miren, y miren la comida cómo quedó de sabrosa. De riquísimo, ¿eh? Queda, ajá, con un color bien rico. Y ahí vamos a estar mostrándoles cuando estemos sirviendo la comida. Así y es, el plato para y todo. Que vean cómo queda ya con el plato. Ajá. Hecho. Vamos a ver, sí. Esto, bueno. Vea que sí, ya. Aquí así ya me dijeron mis amigas, yo les digo.
Ahorita no salimos, vamos a salir hasta cuando ya lo estemos comiendo. Ajá. Para darle el visto bueno, si bien. Está bueno o no está bueno. Así es de que. Ajá. Muchas gracias. Compartan siempre los videos. Y darnos like, ¿verdad? Gracias. Bye. Bendiciones a todos. Adiós. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Adiós. Adiós.